Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo Noti Express de Talk Sports. Suscríbete si no lo has hecho y regálanos un clic en el botón me gusta de este video. Jorge Luis Pinto no tuvo pelos en la lengua para hablar de Néstor Lorenzo. El director técnico se refirió al nuevo entrenador de la Selección Colombia y declaró: "Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia. Lorenzo no ha dirigido casi. Ojalá haga las cosas bien, pero yo no creo", declaró Pinto, quien al ser consultado por Amaranto Perea en su rol de asistente de Néstor Lorenzo, respondió: "Prefiero no opinar de Amaranto". Millonarios ya confirmó a Luis Carlos Ruiz para el próximo semestre y ahora hay un tire que jala con Leonardo Castro. Algunos periodistas aseguran que el atacante de Pereira está a nada de ser nuevo refuerzo embajador, pero la directiva azul dice que esta negociación es totalmente falsa. Además, desde Pereira aseguran que el deseo del atacante de 30 años es salir al exterior. Entrando al mundo junior, empieza el vaivén de posibles nombres. Ayer se reunió la directiva con Juan Cruz Real y se ratificó la continuidad del argentino para el segundo semestre del año. Además, empezó la búsqueda de jugadores en posiciones específicas requeridas por el entrenador, como zagueros centrales, laterales, extremos y volantes creativos. El tema por Baldomero Perlaza es el más adelantado y en los próximos días podría confirmarse su llegada al equipo tiburón. Además, se habla de la salida de Cariaco González posiblemente a Millonarios o Atlético Nacional. Sin embargo, el venezolano tiene contrato hasta diciembre y Juan Cruz no lo incluiría en una lista de transferibles. ¿Qué jugador del fútbol colombiano crees que encajaría en Junior? Deja tu respuesta en los comentarios. Con esto, llegamos al final del video de hoy. Si te gustó el programa, deja tu me gusta y un comentario opinando sobre alguna noticia. Además, suscríbete si aún no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video.